Hola amigos de Trianon Channel, nos encontramos hoy con Sara Pérez para hablar de un tema que, bueno, que se suele hablar, es un tema temporal, pero siempre que empieza una temporada y aparecen nuevos profesionales o gente que destaca, se suele hablar mucho, que es cómo cuantificar las horas de entrenamiento. Vamos a intentar tener la tertulia con Sara sin reírnos, que es, bueno, ya lo hemos conseguido a primera de cambio. Y bueno, o sea, estás aquí en calidad de triatleta profesional que entrena pocas horas. Ahora nos dirás cómo las cuantificas tú y también como entrenadora. ¿Cómo cuantificas tú las horas de tus pupilos? Si te parece, no sé si tú ves muchos casos de gente que te haya extrañado a ti que decir con esas horas es imposible que sean de tanto. A ver, yo tampoco soy de las que suele mirar mucho qué es lo que entrena el resto. O Bueno, lo sea, que dice la gente cuando lo sí, dice. pero bueno, tampoco es algo que me preocupe. A mí me preocupan los resultados que tienen. Pero sí es cierto que hay veces que la gente dice que entrena muchas horas y yo creo que para tantas horas que se entrena, muchas veces les cunde poco. O sea, yo creo que no por entrenar más vas a andar más. Creo que hay que buscar un poco el equilibrio. Vamos a poner el ejemplo de Pello, ¿no? Que es famoso por Bueno, todo lo que claro, entrena, bueno, ¿no? y que tú lo Y que vives además en yo soy directo. amiga de él y ya lo he comentado varias veces con él. Pello entrena 40 horas y a mí me parece que no le cunden 40 horas. Sí que es verdad que él, pues su filosofía no es tanto como vivir del triatlón y buscar unos resultados mega buenos, sino que su filosofía es entrenar porque le gusta, cuando tiene un tiempo libre pues se va a nadar, si ya ha nadado vuelve a nadar, si ya ha hecho bici vuelve a hacer bici, si tiene que doblar de correr Vamos, dobla que de correr. estar todo el día Exacto, yendo. entonces si a mí me preguntara, ¿no? Y es que Pello entrena mucho, diría, sí, entrena mucho, pero le cunde poco, porque con todo lo que entrena debería andar mucho más, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar también el equilibrio. Pero luego también hay casos a la inversa, ¿no? Que dicen que entrenan muy poco, sobre todo se ve esto en En jóvenes distancias también. más jóvenes y. Y dices, es que es imposible con lo que entrenas. Por ejemplo, vamos a empezar ya sector a sector. Cierto, el otro día hablando contigo, me dijiste, no, yo 3.000 metros me llevan 50 minutos. No, 50 minutos en 3.000 metros. Cualquiera que nos esté oyendo que va a la piscina se preguntará, ¿cómo lo hace? Porque, claro, entre que si te tiras al agua, vale, yo digo desde cuando te tiras al agua hasta que sales. O lo haces todo seguido o con series. ¿Cómo A es ver, tu? partiendo de la base que yo suelo nadar sola, el entrenamiento es mucho más rápido que si estás en un grupo. Bueno, La semana eso está pasada claro, estuve en sí. Cáceres y para hacer 5.000 metros, que es raro que yo haga 5.000 metros, o sea, me sobran dedos de la mano para hacer sesiones de 5.000 en un año, estuvimos hora y media. O sea, si tengo que hacer ese entrenamiento yo sola, me puede llevar como muchísimo, como muchísimo, como muchísimo hora y cuarto. Pero hola, A ver. claro, es que hay que puntualizar, 1.000 porque metros a 1.30 eso son 15 de minutos. No, no, calentamiento. no. 1.000 metros a 1.30 son Sí, 15 pero es que a minutos. 1.30, por ejemplo, 15 de. Vale, sí, 15 de 5 a 1.30, sí, Ya son no las 15 haces cada minutos. 1.30, las haces cada 1.25. Calentar. ¿Qué puedes calentar? 800, 1.000 metros, 600, los pies, tal. Son a 1.20. Y luego llegas, sabes lo que tienes que hacer. En menos de un minuto estás saliendo a la siguiente tarea. Pies. Vas por debajo, o sea, en mi caso voy por debajo de 2 minutos el 100. Es que no se te va mucho tiempo. Entonces, si yo nadase todos los días en un grupo, pues 3.000 metros me llevaría más tiempo. Claro, que por esa regla de 3, por ejemplo, 3.000 metros ponle 50 minutos, con 4 horas de natación a la semana vas sobradísimo, Claro. casi salen 15.000. Sí, que es lo que suelo hacer ¿Qué es yo. lo que O sea, yo tú? nado 5 días. Más o menos de unos 3.000, 15.000, 17, es raro es que pase de 17.000. Entonces son 5 días de pues un día 2.000 y pico, otro día 4.000, otro día Sí, 3.000. claro, que poniendo así, por ejemplo, series de 200 en tu caso, cada 2.50 a lo mejor las haces. Sí. Evidentemente, si te hace, ponle que 10 ya son 2.000 metros en menos Claro. de 25 minutos, básicamente. O Claro. sea, que en ese caso se puede llegar al nivel que tú lo haces, Sí, lo que pero pasa muchos que pros, hay que ser claro, productivo, o sea, pros. tampoco hay que estar allí y venga, me cambio las palas, me pongo a charlar y estoy 3 minutos o 4 minutos entre tareas.
Pues yo tampoco contaría eso como entrenamiento. Sí, estás en el agua 1 hora y media, pero ¿cuánto rato es de productivo? O sea, igual tienes hora y diez. Y 20 minutos son de palique. Claro, sí, y luego también tú eres partidaria de que los triatletas, inclusive triatletas que sean grupos de edad, hagan un entrenamiento más direccionado a triatlón, ¿no? No que hagan esto como los que hacen los nadadores. Tú, de hecho, fuiste olímpica en natación y había muchos metros, entre comillas, que serían basura para los triatletas. Sí, a ver, depende del deportista. Por ejemplo, Jaime, que es mi entrenador y entrena a los chavales del CTD de Cáceres, los chavales del CTD de Cáceres nadan mucho más de lo que nado yo. Entonces yo creo que depende un poco de la situación de cada uno. Lógicamente, el que nada muy mal, pues probablemente tiene que meter una parte de técnica. Igual en invierno pues tiene que meter un poco más de volumen para ir cogiendo base. Y gente que como yo, pues Jaime cuando me pone la técnica, pues el 80% de las veces me lo salto. O sea, no es que me lo salte, hago esos metros pero no hago la técnica. Pues es diferente. Igual los chavales que tiene Jaime no llevan la cantidad de metros que llevo yo y necesitan nadar un poco más, entonces tienen que nadar un poco más. Yo creo que depende un poco, no tanto de si es grupo de edad como élite, sino depende de las características individuales de cada uno. De cada uno. Pero en cualquier caso, el cuantificar el entrenamiento, gente que lo cuantifique así muy profesional, va a tiro hecho prácticamente. Sí. Además que tampoco les gusta perder el tiempo. Exactamente, que en una hora te has podido quitar 3.200 metros tranquilamente. Sí. En una hora. Luego también voy a hacer un paréntesis a cómo cuantificar. Yo no sé si te has dado cuenta, lo de la natación es el deporte, para mí, el más raro que he visto, ¿no? Que de repente, no sabes por qué, un día te salen las series. O sea, tú estás nadando y no sabes por qué de repente empiezas a nadar bien. Y luego de repente vuelves a nadar, que no te salen los tiempos. Esto, yo no sé hasta qué punto la técnica también, porque la técnica está claro, yo por lo menos lo que considero y que mando es las remadas es importante. Sí. En remadas sí que se te va mucho tiempo. Sí. Si las haces bien. Sí, lo que pasa es que tampoco puedes hacer muchísimos metros de remadas porque sobrecarga muchísimo todos los antebrazos. O sea, si un día hablaba yo con Jaime y le decía, digo, Jaime, no me mandes 400 metros o 200 metros, 25 de remadas, 25 nado, porque es que yo te voy a hacer 25-50 o 25-75, porque es que acabo si no con los brazos destrozados. Y yo le dije cómo hacerlo y dice, hostia, sí que cansa más así. O sea, claro, porque él lo hacía de una manera y yo de otra. Entonces, si lo haces bien, todo esto te arde. Entonces, pues tampoco puedes meter mucho volumen de remadas. Ya, yo no sé, yo lo de la natación a nivel personal lo veo raro y sobre todo, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo que me ha pasado este año con mi hijo que le entreno. Iba a un equipo de natación y claro, yo le he preguntado, yo esperaba fuera, ¿no? ¿Qué habéis hecho hoy? Estaba 1 hora y media, 2.500, y digo, hombre, 2.500 en 1 hora y media, es que te has tenido que salir de la piscina, porque si no... claro, yo lo cuantificaba, es verdad que en sus olas lo cuantificaba como 1 hora y media. Entonces ya una vez vino a nadar conmigo y dije, madre mía, bueno, no tenía entrenador, entre otras cosas. Y dije, pero este, claro, y él iba ahí y le salían unos metros. Luego ya estuvo todo el verano, que ya no íbamos a competir, pero bueno, estuvo ahí nadando y con 5.000 metros semanales, que me quedé flipando, o sea, a su bola, yo le decía, nada, casi todo palas. Dije, hizo una natación en un triatlón que fue con adultos, tremenda, ¿no? De salir para joder, para tener 14 años a 48 segundos, salió de un chaval que sale con Kevin Tarek. Uh-huh. Y digo, madre mía, pero esto entonces, lo que ha hecho con los nadadores, que vale, que tampoco llevaba, eran 10 kilómetros, pero no 5. Sí, pero bueno, es que igual es que no lo que ha hecho con los nadadores le ha permitido luego que con menos volumen pueda rendir más, porque igual con los nadadores se enfocaba mucho en técnica, en hacer cosas bien hechas, en aprendizaje. Yo una vez le pregunté, ¿qué habéis hecho? Y dice, 40 de 25 subacuáticas. Y digo, joder, ya, pero es que eso, macho, para un triatlón... Claro, pero es que bueno, él está nadando con un club de nadadores. Claro. O sea, es que... Por eso es lo que hay que definir, que... Yo creo que en natación, 4 horas, al nivel que tú lo haces, da para mucho, porque con 15.000 metros, no sé la diferencia luego que hay de salir del agua adelante o no salir, cuando lo más importante también es la colocación en un triatlón. Sí, y luego sobre todo, también el añadir más
más horas de entrenamiento, ¿cómo te va a repercutir en todo lo demás? Claro, o sea, exactamente. Exactamente. Bueno, el ciclismo yo creo que ahí no hay duda, porque desde que te pones el pedal hasta que te lo sacas. Gente luego bueno, que a mitad, siempre se cuentas las, claro, las paradas al café. Exactamente. Hay veces que la gente se para la hora y media. Exactamente. Pero bueno, pero ahí yo creo que la mayoría de la gente, incluso si hay un pinchazo, para el crono, sí, y lo ponen neto. A ver, Garmin es lo primero que se para. Claro, claro. Por eso te digo. Que, sí, eso que ahí, es fácil, es fácil. Yo ahí, creo que ahí ya casi todo el mundo cuenta, incluso tú, los percances que puedes tener. Porque te puedes hacer 2 horas, pero sí, realmente emplear 2 horas y sí, media. Sí, a ver, yo ahora que salgo sin agobios, me da igual salir a las 12 que a la 1. Y llegar pues a la hora que llegue. Pero sí que cuando iba a trabajar, siempre iba con 1 hora de margen por si pasa cualquier cosa, por si hay que llamar a un taxi, por si te caes, por si pinchas, por si cualquier cosa. Pero no siempre pasa, es raro la vez, claro, que claro, pasa, claro, algo. Pero bueno, que básicamente ahí todo el mundo lo tiene. Sí, lo sí, tiene más que nada porque aunque hagas series, las recuperaciones son encima de la bici. Yo todavía no he visto a nadie parar de las series y bajarse de la bici, claro, y descansar, ¿no? Entonces, claro, el entrenamiento y es todo seguido. Pero yo fíjate que conozco un caso de un entrenador que, de estos que yo te digo, que digo, joder, pero con esas horas que haces, a mí no me entra en la cabeza cómo puedes andar de esa manera. Entonces decía, yo solo contabilizo a partir de aeróbico 2. Entonces, claro, decía, hombre, claro, entonces así. Series, lo otro no cuentas. Series de 100, o sea, natación, las series. El calentamiento no lo cuenta. Claro, es que por eso te digo que es que según cómo lo cuentes, hombre, te yo, impresionan o a no. A ver, yo creo que casos así son raros. O sea, al sí, final sí, sí, lo juntas todo, incluso la recuperación. ¿Qué pasa? Que los días de recuperación activa, eso no se cuenta. No, eso no lo contaba. ¿Eso no se cuenta? Eso no lo contaba. Coño, porque no llevaba el pulso. El horas de entrenamiento es cuando el corazón iba a determinadas pulsaciones. Y digo, pero esto era un tío. ¿Y si el tío está reventado de élite, y va a fuego y no le sube el pulso? Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, el tío se está reventando y no le estás contando eso. Sí, sí, por eso. Pero que por eso te digo que no hay que fiarse mucho de lo que te dice la gente. Es verdad que sí que hay gente que entrena mogollón, en el caso de Pello, sí, pero que luego esas horas de entrenamiento no se ven reflejadas a lo que realmente podría entrenar, pero bueno, es feliz así. Y hay otra gente que sí que es verdad que entrena mucho, que quiere estar arriba, pero que no anda. Pero por abajo sí que hay cosas raras. Pero bueno, en este caso del ciclismo, incluso en rodillo, es lo mismo, ¿no? Sí, a ver, en el rodillo yo, por ejemplo, yo no utilizo Swift, no, la verdad que no le veo la gracia de ir con el monigote. Yo me pongo Netflix y ya está. Entonces, yo las horas de rodillo no me salen kilómetros, o sea, me sale a cero. A cero, sí. Pero hay veces que veo, pues yo qué sé, lo que hace Elías o tal, y veo medidas que digo, joder, digo, todo eso les computa pero en kilómetros, claro, ¿sabes? Claro, entonces luego es muy parecido, ¿no? Igual ves 2 horas, 80 kilómetros, dices, hostia. Hombre, a ver, 80 kilómetros es verdad que raramente, o sea, yo por lo que ves en Elías, por ejemplo, con el Zwift, no se corresponde, ¿no?, a la velocidad que colocarías luego en carretera. A ver, tampoco cotilleo mucho, ¿eh? Tampoco cotilleo mucho. Pero sí que es verdad que en carretera hay el aire, hay un montón de cosas. Y sí que es verdad que el día, o sea, hay veces que tiene hecho varias salidas de 2 horas a 40 por hora. O sea, que le da zapatilla. Pero me parece, en Swift o no, no, en la carretera. En la carretera, sí. Pero me parece algo muy puntual. Y sin embargo, en Swift siempre salen un montón de kilómetros, sí, entonces sí. Salen. Bueno, La media que tengo estimativa para computar los que computen en kilómetros, no, no en eso, porque luego también los entrenamientos se pueden computabilizar en kilómetros o en metros. Es más o menos en rodillo unos 33-35. Sí. A la hora. A ver, yo creo que al final si tienes los kilómetros y el tiempo que haces más o menos. Pues yo qué sé, si haces 10 horas de bici, pues te van a salir 300 kilómetros. Más o menos. O sea, si te salen 500... Si sales en carretera, más o menos. Si te salen 500, algo raro hay. Y si te salen 200, bueno, o bien has hecho mucha subida, o sea, pero tiene que estar un poco equilibrado las horas con los kilómetros que haces. Sí, sí, y bueno, el desnivel, que no es lo mismo una ruta con 3.000 de desnivel que con 200. Yo antes es verdad que cuando hacía triatlón,
computabilizábamos más o menos una hora 30 kilómetros. Ahora sí, ya yo veo que la gente sale y le salen medias, pero sin esforzarse, a 34, ya van a 34. O sea, yo más o menos calculo cuando me pone Jaime. Digo de hombres, ¿no? Sí, pero bueno, cuando a mí me pone Jaime 3 horas, calculo, pues eso, 90 kilómetros más o menos. Pueden ser 85, pueden ser 100, pero más o menos también a 30 por hora. Bueno, y luego ya la carrera a pie, en tu caso, que haces también series y tal, no sé si contabilizas el descanso, por ejemplo. Tienes a lo mejor series de 1000 con 3 minutos, 8. Bueno, yo eso no lo tengo. Bueno, pero si lo tuvieras, esos 3 minutos que estás parado... Eso lo contabilizo porque yo, por ejemplo, no paro el reloj. Y bien, si estás parado, forma parte del entrenamiento. Exacto. Por eso. Y si estás en marcha, pues estás también en marcha. Que yo creo que aquí es donde viene, porque aquí sí que es verdad que hay mucha gente que lo que está parado no lo cuenta. Entonces, claro, entonces le salen, hay veces que corren una hora, tres... No, claro, imagínate una persona que se haga, en hombres me refiero, que se haga, o bueno, en mujeres, vamos a poner en mujeres, que se haga 10 de 1000 a 3:10, por ejemplo, cada 5 minutos. Imagínate, ¿eh? Claro, dices, joder, es que al final has corrido, claro, 30 kilómetros, 10 kilómetros a 30, sí. A 32, a 32. Pero bueno, tú luego sí. Cuando ves eso ya ves que hay algo raro, o sea, no... Ya. Eso ya son también las manías de cada uno. Yo creo que es más cómodo llevar el reloj en marcha y ver el descanso, ¿no? Porque si no, claro. Que llevas dos relojes, uno para ver el descanso y otro para ver las series. Y al final es, si estás una hora haciendo eso, claro. Es una hora de entrenamiento. Cuando yo voy a la pista, caliento, después de calentar me voy al baño, que si cambio las zapatillas, que si no sé qué. Todo eso no lo eso cuento. No, joder, claro. O sea, yo cuento, por ejemplo, el calentamiento, paro el reloj, hago lo que tenga que hacer, hago las series, si tengo que parar otra vez, pues lo paro y pero eso que paras, por ejemplo, haces el calentamiento, ¿no? 20 minutos. Sí. Y estás hasta que empiezan las series con estiramientos y tal. No, pues no estiro, pero bueno, si hiciese estiramientos o técnica o así, eso no lo pongo. No lo pongo. Igual que, por ejemplo, cuando hago un fartlek, tengo hora y media de carrera. Yo ya sé que no voy a tardar hora y media, que voy a tardar hora 45. ¿Vale? Entonces, porque como paro, ¿sabes? Arbustos. Claro. Entonces, mi entrenamiento es hora y media, aunque haya invertido hora 45. Ya. ¿Sabes? Entonces todo lo otro no lo cuento. Sí, bueno, pero que es que como, está... como en la bici que si paras un pinchazo. Claro, que estás 2 horas entrenando en vez de 1 hora 40, por ejemplo. Sí, pero realmente lo que has hecho es... Exactamente. Entonces, yo la manera que tengo de contabilizarlo para mí y para el resto es esa. O sea, creo que es la lógica. Claro. Es el descanso, lo que es descanso entre series, lo cuentas como tiempo corrido, pero que cuenta. Pero si tienes un imprevisto de ir al baño o lo que sea, eso no se cuenta, claro. No. Es como... Luego, creo que era Larza el que me contaba hace unos años. No sé si lo diría de cachondeo, que él contaba el tiempo que le llevaba a ir a la piscina, los 5 minutos de ir a la piscina que él Es que luego, esto es computabilizar entrenamiento neto, lo que tú estás, pero luego es el tiempo el entrenamiento que total, que es lo que inviertes tú en este caso en entrenar. Claro, el ir a la piscina, evidentemente. Sí. Tú desde que sales de casa ya estás prácticamente... Es como cuando vas a trabajar y te atropella un coche yendo al trabajo. Ya, pero es que no estoy en el trabajo, pero accidente es tiempo. Laboral. Es accidente laboral, ¿no? Entonces, sí, es lo mismo, pero vamos, yo creo que tu jornada laboral empieza cuando entras en la oficina. Entonces no empieza cuando sales de casa. Entonces yo creo que más o menos es así. Y ya para terminar, en tu caso, 17 horas... que la gente dice, es muy poco, ¿cuánto te cunde a ti? En kilómetros, tradúcelo más o menos en kilómetros, pues 4 horas nadando, que son 15.000. Sí, más o menos yo suelo rondar 15-17 nadando, en bici entre 250-350 y corriendo 40, si podemos meter alguna transición, 45, alguna vez puntual... cerca de 50, pero lo normal es que esté rondando los 40. Y hago 5 de nadar, 3 de bici, alguna vez pues 4, y 3 de correr y alguna vez puntual, pues alguna transición corta o así, pues 4. Pero... Porque la transición la cuentas ya también como si fuera una transición, no uno de bici y más otro de carrera. Lo cuento como dos. Como dos.
Sí. O sea, el tiempo que tardo sí, pero vamos, en dejar la bici, en, coger las zapatillas. 17 horas te da para eso, unos 15 sí. nadando, 320 sí. ponle en bici. Sí, ponle 300. Y unos 45 corriendo. Sí. Más, o sí. más un día de pesas, a lo mejor. Sí. O, que ahí, bueno, no lo hemos dicho, pero bueno, las pesas yo creo que es desde que entras al gimnasio. Hasta que... Aunque luego hay mucho... Bueno, yo me pongo cuando... O sea, bueno, es que volvemos a lo mismo. Depende claro, de la claro. cháchara que te des. Claro, porque hay gente que entre... Yo lo veo en el gimnasio y ves a gente que termina... Bueno, son sobre todo estos que les llaman ahora los hidrox estos o... Sí. O como se llamen. Que claro, se hacen una serie ahí a lo bestia y se están 5 minutos hablando con uno y luego vuelven a repetir. Porque sí. tú supongo que será en plan circuito, sí. ¿no? Sí, yo... Cuanto sí, antes acabe. Sí, vamos, que una sesión te la quitas sí. en 40 minutos. Sí, sí, sobra. Sí, sí, sí. Pues eso es lo que hay, amigos. Gracias, Sara, por esto. Y bueno, ¿cuándo debutas? Ya te lo saco. En principio, en marzo. Lo que pasa es que como todavía no termino de arrancar la temporada, no sé si voy a tener que posponerlo. Pero la idea es debutar en marzo. Creo que en marzo, Puerto Varas. Sí. Creo que en Puerto Varas. El otro día me llegaron como rumores de que igual había otra carrera, que tal, que cual. He estado preguntando, no me han contestado todavía, entonces bueno. En marzo en principio, pero todavía no sé 100%. Por lo menos que sea una temporada igual que la que... Sí, a ver. La que esta, ¿no? Sí. Venga, gracias. Adiós, amigos de Triathlon Channel.